Híjole, pásate. Pásate, pásate. Escuché el claxon del tráiler. Pues aquí te traigo el paquete como siempre. La verdad es que desde que te fichamos ha sido un extraordinario elemento. ¿Tienes curiosidad para saber qué es? No, la neta, no. Mi trabajo consiste en no hacer preguntas. Yo solo recibo el paquete y te lo entrego a ti. Muy bien, muy bien. Entonces, dando y dando, pajarito volando. ¿Sabes? Esto es lo único que me entusiasma. Me hago el disimulado por conveniencia. Lo que gano como chofer es muy poco. ¿Que no le pides que te aumente? Ya lo he hecho, pero el dueño del tráiler siempre sale con una excusa para negarse. Que si la gasolina sube, no le alcanza para pagar mi sueldo. Por eso me tuve que buscar otro trabajo para llevar dinero con mi familia. Siempre que cumplas, Osvaldo, tendrás tu recompensa. Pero bueno, ya me voy porque tengo que entregar el tráiler antes de irme con mi familia. Bueno, pues por aquí nos vemos en la próxima entrega. Gracias. ¡Mi amor! ¡Ya llegué! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, Osvaldo! ¡Qué bueno que no tuviste ningún contratiempo en la carretera! Ay, ¡qué bueno que estás aquí con nosotros! ¡Qué rico! ¿Y tú no me vas a dar un beso de bienvenida? A los que quieras, pa. ¡Mi niña! ¿Qué crees? Andaba cerca de la frontera y me crucé para comprarte un regalo. ¡Guau! Son unos zapatos Milton Fager edición limitada que solo están en venta en el gabacho. Todos se van a morir de envidia cuando me los vean puestos. Gracias, pa. Eres el mejor. Te los traje con mucho cariño, hija. Estamos muy orgullosos de ti, porque eres una niña muy buena, sin vicios, buen estudiante. Mi niña, te los mereces. Y a ti, también te traje un detallito. ¡Gracias! ¡Están preciosos! Pero mi mejor regalo es que tú estés con nosotras. Te amo, te amo, te amo. Te amo yo a ti. Ya quiero estrenar los zapatos que me trajo mi papá de Estados Unidos. Ay, pues mañana va a haber una fiesta y dicen que se va a poner buenísima, ¿eh? Pues ahí vamos a estar, chiquito. ¿Verdad, prima? Sí, pero no quiero descuidar mis deberes. No dejo que la diversión entorpezca mis responsabilidades. Hasta me ayudas con mis tareas. Y nunca voy a dejar de agradecértelo. Somos primas, crecimos como hermanas y te quiero. Pero no siempre voy a poder echarte la mano y taparte con mis tíos de que pues tienes novio. Ay, pues así va a ser, pero hasta que entre a la universidad. Mientras, a vivir la vida. ¡Ma! ¡Ya llegué! ¡Ya voy, mi amor! ¿Qué haces con esto en tu cuarto? Ma, no tienes por qué estar esculcando mis cosas. No, claro que sí tengo. Y aquí está la prueba. No sabes cuánto me duele descubrir que eres una viciosa. No exageres, mamá. No soy una viciosa. Solo la consumo de manera recreativa para divertirme. Pero no estoy enganchada. No tienes por qué estar consumiendo nada. ¡Esta porquería! ¡Es una droga! Esas son ideas viejas, mamá. Se han demostrado todos los beneficios que tiene el cannabis. Deberías actualizarte antes de escandalizarte. ¡Ay, ya, por favor! Mira, si no vas a abrir tu mente, no tiene caso que sigamos hablando.
Disculpa que viniera a incomodarte con esto. Es que no entiendo, no sé por qué Esther se droga. No, por favor, no te disculpes. Somos hermanas y para eso estamos, para escucharnos. Pues no deberías de sorprenderte, cuñada. Tu hija no es precisamente un dechado de virtudes, ¿eh? Osvaldo, por favor. No es momento de hacer caso de habladurías. Marisela, ¿tú sabías? Son primas, ustedes se llevan muy bien. Dime la verdad, por favor. Tía, te lo juro que las veces que hemos salido de fiesta, yo nunca la he visto. Que Esther se vaya olvidando de cualquier fiestecita. Tía, no hay que dramatizar tanto. Mi prima se porta bien, va bien en la escuela y pues no te da lata. Estoy segura que esto solo es una etapa. Y te prometo que yo la voy a cuidar. Gracias, hija. Pues creo que yo ya mejor me voy. No dudes en venir cada vez que lo necesites, ¿eh? Gracias. Nos vemos. A mí no me agrada para nada la idea de que te sigas juntando con Esther. Ay, ya, no hagas olas en un vaso de agua, pa. Me enorgullece tanto que tú no seas como tu prima. Se carga una famita de noviera y ahora resulta que es drogadicta. Lo bueno es que tú ni novios ni vicios tienes, mi amor. Mi prima pudo haber tomado algunas malas decisiones, pero no es mala y yo la quiero. Es una mala compañía para ti y no me gusta que estés cerca de ella. Estoy de acuerdo con Osvaldo. Esther es mi sobrina, pero no quiero que te vaya a descarrilar. Pero les aseguro que eso no va a ser así. Pero no me prohíban verla. Somos familia. Y en estos momentos es cuando más debemos de estar unidos. En eso tienes razón. Pero mucho cuidado, hija, que no te convenza de nada.